Hey, ¿qué onda, raza? ¿Cómo andan? Un saludo. Bueno, aquí andamos en el shop. Esta semanita nos trajeron un trabajo más. Trajeron una restauración. No es una restauración, bueno, es un ensamblado. Nos trajeron el ensamblado de este 64. Pues ahorita ya estamos en el proceso de estarlo armando. Ya le hicimos lo que fue montar sus cristales traseros con sus empaques, sus hules, sus candados. Ya hicimos lo que fue armar el bisel o el marco cromado exterior con el botaaguas. Ya también hicimos lo que fue su botaaguas interior, su aleta, su poste, su empaque, cambiado, todo nuevo, sus cañuelas. Y pues ahorita estamos con la otra puerta. Aquí estamos ya armando lo que es la cañuela del poste de la aleta, su hule, botaaguas interior. Y estamos acá con lo que es el demás proceso de armar este 64. Ahí les voy a compartir poco a poco cómo va el proceso de este bochito. Bueno, pues como les comentaba, amigos, pues ahorita estamos con el armado de este bochito 64. Como verán, aquí ya estamos en lo que es armando su marco de botaaguas exterior con su vista de aluminio, su bisel. Aquí ya armamos lo que es el hule de la aleta. Ya pusimos la aleta. Ahorita vamos con lo que es el botaaguas interior y terminando para poner su poste, que ya lo tenemos ahí armado. Como les comentaba, también pues ya armamos aquí lo que son sus cristales laterales. Ya tienen su empaque, su vista. Aquí en este otro lado igual, ya tenemos lo que es su cristal con su empaque, con su vista cromada, candados, como algunos le llaman. Aquí está de este lado, y como verán, ya estamos montando lo que es la cañuela. Nos falta solamente ya adherirla, sujetarla bien. Aquí ya está todo el marco cromado, todo su botaaguas interior, exterior. Aquí ya tiene el poste con su cañuela nueva. Le pusimos su cañuela nueva al poste. Ya está la aleta instalada, ya están sus hules. Aquí nada más nos falta unos pequeños ajustes. Y acá tenemos ya armado lo que son los cristales de parabrisas. Parabrisas ya armado con su empaque y con su moldura. Y acá está lo que es el medallón trasero, igual ya ensamblado con su moldura y su empaque. Ya nada más para montarlos. Bueno, ahí les voy a pasar compartiendo cómo sigue el proceso de este bochito. Este 64 ya venía un poco trabajado, avanzado. Ya no estamos terminando los detalles. Ya venía trabajado el cableado. Ya lo había hecho el buen Chuyote. Chuyote Garage se aventó el trabajo del cableado de este bochito. Este ya todo su cableado ordenado y funcionando. Y bueno, pues ahí les voy a compartir cómo va quedando este proyecto, cómo lo terminamos. Ánimo, un saludo. Ya estamos ahorita ya casi terminando el 64.
ya para entregarlo a su dueño. Ya nos faltan pequeños detalles, ahorita ya estamos armando lo que es todo el interior. Ya pusimos su asiento trasero, ya pusimos asiento del piloto, falta el copiloto, nada más nos falta terminar unos detalles de la puerta, montar su tapa y sus manijas. Por aquí ya tenemos también terminada la tapa del lado del piloto. Ya terminamos lo que es la puerta. Como les comentaba, amigos, pues miren, ya terminamos lo que es la tapa de este lado. Ya pusimos sus manijas, sus huesos, su codera. Ya está terminada. Ya está su vidrio. Ya está su vidrio puesto. Y pues ya nada más detallitos finales. Y nos falta nada más terminar este lado. Nos falta que nos traigan el soporte que lleva para la tapa y el seguro de la aleta, ya para cerrar este lado. Pues ahí le llevamos ya para entregar este 1964 que nos trajeron para armar. ¡Ánimo!